Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un bloqueo en el crucero del aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca como parte de su protesta contra la reforma educativa. Los docentes no bloquearon el acceso al aeropuerto, solo están reteniendo camiones de empresas particulares. Los vehículos particulares y de transporte tienen tránsito libre. La gasolinería ubicada a unos metros del crucero sigue ofreciendo servicio, pero no tiene clientes. Este filtro, además de los otros 11 reportados en todo el estado, obedece a la radicalización de la protesta magisterial, quienes anunciaron que su lucha cesará hasta que logren la abrogación de la reforma educativa. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratín.